Las exportaciones de energía de Guatemala, Centroamérica y el sur de México suman a septiembre 124.2 millones de dólares y supera en 21.5 millones de dólares, 21% más, las ventas de todo el año 2017. Esto según estadísticas del Banco de Guatemala. Con respecto al año 2016, las exportaciones de electricidad crecieron 73.9 millones de dólares, evidenciando un alza del 147%, de acuerdo con las cifras del Banco Central. Melvin Kivix, consultor en temas de energía de ex-Agon S.A., indicó que hasta la fecha se tienen más de 3.500 megavatios de potencial instalada, cuando Guatemala consume 1.850 megavatios, entonces el excedente en esa potencia y energía es exportado. El especialista indicó que el incremento de excedentes es un resultado directo de la transformación de la matriz energética, según la cual a la semana 47 del año actual, que comenzó el 18 de noviembre, el 69.1% del total de la producción es de recursos renovables, de acuerdo con el aporte electrónico de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Al año 2002, el porcentaje de la generación de energía eléctrica con no renovables fue de 53.8%, mientras que con recursos renovables fue del 46.2%, de acuerdo con el Plan Nacional de Energía 2017-2032, lanzado el 1 de diciembre por el gobierno del presidente de la República, Jimmy Morales. Este plan, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas, hace énfasis en dar prioridad al uso de fuentes de energía renovables para diversas de la matriz de la generación y reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 29.2% para el año 2032, lo que equivale a evitar 11.9 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.